Los municipios de Guanajuato están llenos de magia, color, tradición y también sabor. Cada uno tiene su encanto particular y, sin embargo, existe uno considerado el más dulce de todos, irresistible para el paladar y, por supuesto, para visitar. Celaya, con su inigualable cajeta, ese delicioso dulce de leche. Fundada el 1 de enero de 1571, esta ciudad se posiciona como un lugar estratégico y vanguardista en el corazón del Bajío, que ofrece a todos sus visitantes la posibilidad de disfrutar una serie de atractivos turísticos que van desde muros fortificados de sus antiguos conventos hasta un centro histórico testigo de las luchas de independencia y de la Revolución Mexicana. Puedes iniciar la aventura recorriendo las joyas arquitectónicas del neoclasicismo a través de sus edificaciones, en la gran mayoría diseñadas por uno de los arquitectos más conocidos durante la colonia en México, Francisco Eduardo Tres Guerras. Entre sus obras están el Templo del Carmen, el Convento de San Francisco y el Claustro Agustino. A escasos pasos también podrás visitar el Palacio Municipal. No dejes de fotografiar sus murales donde se representan a los héroes de México, creados por el destacado artista Octavio Ocampo. Cruzando el Andador Góngora, llegarás a la Columna de la Independencia y a la Torre Hidráulica, mejor conocida como la Bola de Agua, icono de la ciudad que cuenta una de las leyendas que ha pasado de generación en generación, sobre todo entre los más pequeñines. Está llena de deliciosa cajeta. No te lo puedes perder. Disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gob.mx. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.